¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, la banda? ¿Cómo andan? Bueno, como habrán visto en el video anterior, se me cayó la moto del tráiler saliendo del circuito el domingo. Cuestión que se cortó un track aparentemente. Gracias a Dios fue saliendo del callejón, así que ahora le voy a mostrar cómo quedó la moto. Pero nada, hoy, bueno, ya le digo, ahora le voy a mostrar cómo quedó y vamos a tratar de arreglar todo. Bueno, cosas que se rompieron que vi yo en el momento: la bomba de freno, como ven, se quebró ahí. Rompí el tambor del arranque. Bueno, el Cristo ya estaba quebrado, ya había andado así el último finde. Se había quebrado el finde anterior, pero bueno, bancaba así, así que anduvo así. Y después se rompió un poquito acá el asiento. Ahí se cortó que esto estaba flama, pero bueno. Después aparentemente no se rompió nada más. Aparentemente, creo que se bajó el manubrio, espero, porque como ven está para abajo. Pero creo que se bajó, no se dobló, espero que no se haya doblado. Y nada más, se rayó un poquito, todo guardabarro, porque cayó así de punta, pum. Dio media, una vuelta carnero y cayó. Y después nada más. Así que bueno, vamos a arrancar con eso. Lo que más miedo me da es el tambor. Tengo el otro pedazo de tambor que está en el auto. Espero poderlo hacer andar, porque si no voy a tener que empezar a unir cable. Y la verdad es que no tengo ni idea cómo van. Ahí ya le arreglé el tambor que se había roto, ¿se acuerdan? Ya está roto. Y ahora voy a sacarle el tanque y vamos a sacar el escape. Bueno, escuchenlo ahí. ¿Sabes qué vamos a hacer, no? Vamos a ver soda cáustica de escape para que suene como un cuatro tiempos y un agudito. La idea de sacarle el escape es para limpiarlo. Me dijeron que se puede limpiar con soda cáustica. Así que bueno, hay que sacar el tanque, el asiento. Y ahí sacamos un par de tornillos y sacamos el escape. Ah, falta poner la bombita de freno. No, mano. Ya conseguí, que me dio ahí el gringo del XR. Así que le vamos a poner la bombita de freno. Y ya queda para mañana, mañana domingo. Así que ponemos ese y ya está. Mira, me acabo de dar cuenta que algo habrá pegado acá. Sí, se marcó. Tenés cuidado, Seba. Vamos a arrancar y vemos qué onda. No, Seba, tenés cuidado, pero vamos a hacer rojo. Acá tengo el mofle. Mofle, ¿cómo es? Que dicen allá en México, ¿dónde chota, Bueno, ya le saqué el escape, está toda desarmadita. Tengo el mecánico ahí, oficial. Bueno, no, olvídate, no va a enfocar. Pero está todo lleno de... ¿cómo se llama? De carbón, está todo carbonizado. Así que la idea es limpiarlo con soda cáustica, que me dijeron que después les voy a mostrar cómo. Y probar a ver qué hace ahí, si cambia, si mejora. Por lo menos, vamos a probar. Así que... trae la soda, Sam. Trae la soda ahí. Y el vino. Seba, mirándolo bien, boludo. Parece el saxofón de Lisa Simpson, ¿eh? Bueno, y de paso también estamos con el escape del blaster. Hoy todo escape, hoy estamos a full con las escape. Estamos poniendo un soporte ahí. Estamos todos trabajando en equipo. ¿Cómo? Somos cuatro, de los cuales uno trabaja, dos miran y otro boludo está grabando. Así que bueno, había que poner una gomita ahí para que se fue el mecánico. Un buje, porque bueno, estaba sin tornillo acá. Son las seis. Bueno, ya terminamos demasiado, hicimos por hoy. Pusimos el tornillo a este, algo flama. Apretadillo. Y nada. Nos vemos, guacho. Bueno, demasiado por ser sábado. Le acomodamos el escape al blaster. Me llevo la vejiga de la grale que está ahí. La llevo para limpiar. Y bueno, ahora lo van a ver en un toque cómo me pongo a limpiar la vejiga.
y después veremos qué pasa.